atendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud federales y estatales para contribuir a la prevención del COVID-19, el Ayuntamiento de Malinalco, que encabeza el alcalde Roberto Cabañas Poblete, informó sobre las medidas implementadas por su gobierno. El acceso a Presidencia restringido, pero sí se le está dando el servicio a los usuarios. Sí, previa identificación y sobre todo llevar un registro de dónde vienen y cuál es el tema que vienen a tratar. Sí, también pues antes de ingresar se les proporciona ahí el material para que se desinfecten en Presidencia y después lo propio en cada una de las áreas a donde van los usuarios. En tanto, los servidores públicos como adultos mayores, embarazadas y quienes padezcan enfermedades crónicas han suspendido actividades. Esas son acciones que se tomaron como algo de lo más importante, es que nuestros adultos mayores, mujeres embarazadas y las que estaban en el proceso de lactancia ya no están hoy en Presidencia, a partir de hoy se fueron a su casa. Mientras que en el resto del municipio se han implementado acciones de sanidad con la aplicación de gel antibacterial en puntos estratégicos. Estos puntos donde nosotros estuvimos presentes fue en la cabecera municipal, en los tres arcos, que es la entrada y salida de nuestro municipio. Allí, junto con personal de la Policía Municipal y algunos compañeros, estuvimos tanto desinfectando los volantes de los vehículos y aplicando gel a los conductores y ocupantes de los vehículos. Asimismo, informó sobre el cierre total del Santuario del Señor de Chalma y la zona arqueológica, además de que invitaron a los ciudadanos a seguir el protocolo de prevención y evitar poner en riesgo la salud de sus familias. Sí, es triste, la verdad es que estoy muy preocupado por esto que está pasando y no sabemos cuánto tiempo vaya a permanecer tanto el santuario y la zona arqueológica cerrada, pero creo que debemos actuar con responsabilidad. Primero está la salud de los malinalquenses y la salud de quienes nos visitan. TV Urbana Noticias.